Ángelus de la mañana, en tu corazón de madre, quiero colocar mi vida, mis metas, proyectos, todo aquello que hay en nuestros corazones, Madre Celestial. Acompáñanos, especialmente en aquellos lugares, familias que sufren la guerra, la injusticia, aquellos hogares que en estos momentos no hay el pan de cada día, aquellos hogares que en estos momentos necesitan oración. Te presento en este día a todos los que sufren, aquellos que en silencio sufren una enfermedad. Bendícelos y acompáñalos siempre, Madre nuestra. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por el anuncio del ángel lleguemos por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.